6:21. Veamos ahora las noticias que debemos tener en cuenta para ser parte de la conversación nacional. Este es el despertador de hoy, 12 de febrero de 2014. Lamentable noticia, murió en Bogotá el reconocido presentador de televisión Fernando González Pacheco. Noticias Caracol confirmó que el famoso animador de la televisión colombiana falleció en la Clínica Country de Bogotá después de las 7:15 de la noche como consecuencia de complicaciones cardíacas y respiratorias. Meses atrás, Pacheco, de 81 años de edad, permaneció varios días hospitalizado ante el deterioro de su salud. Y agrega también la Clínica Country que siente la pérdida de esta figura entrañable para los colombianos y expresa sus condolencias a sus amigos y familiares. Lo más importante. Una mujer en Bogotá denunció que su pareja, un importante corredor de bolsa, la golpeó brutalmente. El presunto victimario no aceptó los cargos en la audiencia en la que la fiscalía imputó cargos por violencia intrafamiliar. Él se enloqueció, yo le reclamé por su estado de embriaguez. Él se puso muy agresivo y me empujó, me cogió muy fuerte de los hombros y empezó a empujarme. Una mujer, de acuerdo a la policía, asesinó a su compañero sentimental de una puñalada. De acuerdo con una de las abogadas aquí en la ciudad de Cartagena, este caso no pudo seguir adelante y posiblemente quede en la impunidad por un error de transcripción a la hora de redactar la noticia criminal de los captores de la sindicada de cometer el delito de homicidio. Fue un error de policía al momento de escribir lo que estaba sucediendo, ahí se cometió una equivocación y por eso tuvieron que soltar, dejar en libertad a la mujer. Lo que usted necesita saber. El 2 de marzo no se va a llevar a cabo la revocatoria contra el alcalde Gustavo Petro, así lo ha señalado de manera oficial el registrador Carlos Ariel Sánchez a Noticias Caracol. Ya no será el 2 de marzo. Señala la registraduría que por falta de recursos no se podrá adelantar para esta fecha la revocatoria. Además, recordemos que se necesitan cerca de 35 mil millones de pesos para que la registraduría adelante todo el proceso de contratación, tanto de bienes como de personal. Somos Noticias Caracol, primero en noticias.